Con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Hermanos y hermanas, esta hora santa se titula El que se humilla será engrandecido. Queridos hermanos, Dios es misericordioso, de Él procede todo lo bueno. ¿Quién de ustedes busca lo bueno? ¿Quién busca el bien? Ah, entonces, a quien buscan es a Dios. ¿Qué le quieren decir los niños hoy a papá Dios? Queremos decirle a papá Dios que nos deje acercarnos a Él y que nos dé su amor. ¿Y los jóvenes
¿qué le quieren decir? Que lo necesitamos, que necesitamos crecer en su gracia y perseverar en ella. Bueno, pues esta noche se vestirá de gala con la divina presencia de Dios nuestro Señor. Estaremos en torno a Él para disfrutar de su compañía, sobre todo para escucharlo, obedecerlo y dejarnos amar por Él, para poderlo amar con su mismo amor. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, si encuentra en una persona la virtud de la humildad, Él le da sus dones, porque la virtud de la humildad es el cimiento, el fundamento de todas las virtudes. Hagamos juntos la secuencia al Espíritu Santo. Pidámosle la gracia de la humildad y que doblegue nuestra soberbia. Digamos, ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras impurezas, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hijos e hijas, reciban un afectuoso saludo de parte de esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Merced, desde este templo Emperatriz de las Américas, en la ciudad de León, Guanajuato, desde donde se está transmitiendo en vivo esta hora santa apostólica. Agradecemos a María Visión este apostolado de comunicación que está realizando para que ustedes, queridos televidentes, desde sus hogares o fuentes de trabajo, estén compartiendo este mismo espíritu eclesial en torno a Jesús, hostia viva. También agradecemos al personal directivo y administrativo de la radiodifusora, la XELG La Grande, quienes están llevando esa transmisión en vivo, siempre procurando brindar atención, formación y bienestar para sus radioescuchas. Queridos hijos aquí presentes, siéntanse parte de esa familia que quiere glorificar el santo nombre de Dios, que busca su cercanía y que hace comunión con los demás. Queridos hijos, tenemos un aviso urgente del Papa Francisco que nos está convocando a una jornada de oración, de ayuno y penitencia por la amenaza de guerra que se tiene en el mundo, por el conflicto en Siria y en Egipto. Nos dice su Santidad el Papa Francisco lo siguiente: hoy quiero hacerme intérprete del grito que sube desde cada parte de la tierra, desde cada pueblo, del corazón de cada uno, de la única gran familia que es la humanidad. Con angustia creciente, es el grito de la paz, es el grito que dice con fuerza: queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos que en esta sociedad nuestra, destrozada por divisiones y conflictos, estalle la paz. Nunca más la guerra, nunca más la guerra. La paz es un don demasiado preciso que tiene que ser promovido
y protegido. Hasta aquí las palabras del Santo Padre. Para responder a este llamado apremiante del Papa, les invito, queridos hijos e hijas, a unirnos en oración con Él. Hagamos de ese encuentro con Jesucristo sacramentado un momento propicio para interceder por las necesidades de paz en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra patria y sobre todo en Siria y Egipto. Solo Dios es el que da la verdadera libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor sacramentado es donde encuentran gozo los justos, consuelo los afligidos y perdón los pecadores. Dispongamos nuestra alma y todo nuestro ser a vivir este encuentro con el divino amor, en ese día dedicado a honrar y desagraviar al Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hermanos, ¿quiénes son dichosos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quieren ser dichosos como la Santísima Virgen María? Crean cuanto les sea anunciado de parte del Señor. Crean en su palabra, acéptenla en su mente y guárdenla en su corazón para meditarla. Les invito a recibir con respeto y atención la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el amor de Dios a los seres humanos es la razón de todo lo creado. Amar es condescender con Él, participar de su vida,
Por eso se ha encarnado. Amar es salvar a la humanidad, por eso nos ha redimido. Amar es hacerse presente y darse en comunión. Por eso se ha quedado en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recibamos a Jesucristo, al Verbo encarnado, nuestro Salvador sacramentado. Démosle la bienvenida con alegría, con amor, con respeto, de rodillas. Jesús, manso y humilde de corazón. Digamos todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón sacratísimo de Jesús. Todos, ten misericordia de nosotros. Padre celestial, mi Padre amoroso, tú que humildemente entregaste a tu Hijo para redimir mis pecados y los del mundo entero, Padre bueno, que siempre deseas lo mejor para nosotros, te suplicamos, Padre humilde lleno de amor, que nos concedas las gracias necesarias para alcanzar la humildad. Te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo, el más humilde y manso de corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Los cielos y la tierra sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Todos, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Jesús amado, oh mi buen Jesús, que estás presente en esta hostia consagrada. Tú, que eres humano como yo, hermano mío, pues por el bautismo yo soy hija de Dios. Ayúdame, te lo suplico, a que reine en mí la humildad. Ayúdame, buen Jesús. Pienso en mis comportamientos y busco la humildad, pero solo veo rasgos de soberbia. Estoy dispuesta a dejar que tu rostro resplandezca sobre mí. Te entrego esta noche mi falta de humildad. Oh Señor Jesús, dame un corazón semejante al tuyo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Quisiera conocer, amar.
de rodillas. Oh agua y sangre del corazón traspasado del Redentor. Todos, purifícanos y santifícanos en tu divino amor. Oh sangre del Cordero Inmaculado derramada. Todos, sé nuestra primicia y gloria anticipada. Espíritu de amor, gozo y descanso de las almas consagradas, fuente viva donde brota toda verdad, danos, te suplicamos, un corazón humilde y generoso, capaz de amar al prójimo. Arranca de nosotros toda acción que nos lleve a la soberbia y nos aleje de la vida de gracia. Te lo pedimos por los méritos de la maternidad de tu dulcísima esposa, la Santa Virgen María. Amén. Sentados. Padre Celestial, te pedimos por tu Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, por su santidad el Papa Francisco, para que sus palabras encuentren respuesta en nosotros. Él ha dicho: vivo con particular sufrimiento y preocupación por las diversas situaciones de conflicto que hay en nuestro mundo. Pero en estos días mi corazón está profundamente herido por lo que está sucediendo en Siria y angustiado por las dramáticas perspectivas que se prospectan. Te pedimos por nuestro excelentísimo señor arzobispo, don Alfonso Cortés Contreras. Te pedimos por nuestro excelentísimo señor obispo auxiliar, don Juan Frausto Payares, por el señor cura José de Jesús Reyes Romero. Te rogamos por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, diáconos permanentes, misioneros, seminaristas, laicos comprometidos y fieles en general. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, te presentamos en estos momentos estos cestos con las intenciones, con las necesidades espirituales y materiales de todas las personas que estamos tomando parte de esta hora santa apostólica. Te rogamos especialmente esta noche por la paz en el mundo, por el país de Siria y de Egipto, que haya paz, que haya calma. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, en tu infinita misericordia. La señora Josefina Luevano da gracias a Jesús, o sea viva, por haber salido bien de una operación delicada. El niño Patricio Ruiz Mesa se postra ante Jesús sacramentado. La señora Guillermina Rizo da gracias a Jesús, o sea viva, por haber salido bien de una cesárea. La señora Azucena Quesada, la señora Paola Cabriales y María dan gracias a Jesús, hostia viva, por recuperar la salud sus padres, Nicolasa y Rafael. La familia Franco Picón dan gracias a Jesús, hostia viva, por la sanación de María de Lourdes Franco y gracias por haber terminado su tratamiento. Se postran ante Jesús sacramentado. La señora María de la Luz Olmedo Cisneros da gracias a Jesús, hostia viva, por recuperar la salud del señor Jesús Olmedo. Jesús Olmedo López, ya que estaba delicado. Gracias, Jesús, por tu gran misericordia. La señora Alicia Moreno Aldama, da gracias a Jesús, hostia viva, por el milagro recibido para el niño Isaac Emanuel Fuentes. Se postra ante Jesús sacramentado. La señora Elvia Barajas da gracias a Jesús, hostia viva, por haber salido bien de unos estudios médicos y por todas las bendiciones recibidas. La familia Martínez Rivera dan gracias a Jesús, hostia viva, por el milagro recibido para la señora María de Jesús Rivera, ya que tuvo un accidente grave. Se postran ante Jesús sacramentado y le agradecen todo el amor que les tiene. El señor José Cruz Vera da gracias a Jesús, hostia viva, por el milagro recibido de seguir con vida, para alabarle y bendecirle. Se postran delante de él. Jovita Pérez da gracias a Jesús, hostia viva, por haber recuperado su salud. Jonathan Gutiérrez se postra ante Jesús sacramentado. La familia González dan gracias a Jesús, hostia viva, por haber salido bien de una operación delicada. Claudia González se postra ante Jesús sacramentado con un arreglo floral.
pedimos también a Dios por la salud de todos los enfermos del alma y del cuerpo. Pedimos a ellos por salud, por su conversión. La salud de Eliseo de la Rosa, José Gómez, Leticia Galván, Yolanda Mendoza, Socorro Morales, por la familia Martínez Manríquez. También pedimos a Dios por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero. Pedimos por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, a la vida laical. Por todas las personas que nos escriben a través de la página de internet. Por todas las personas que en ese momento están detrás de la radio o detrás, delante del televisor, participando de esta hora santa. A ellos mil gracias. Nos unimos juntos a esas nuestras oraciones por todos los enfermos, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Pedimos también a Dios por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta. Pedimos a Dios también por la salud de María Esperanza Escoto Pérez. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Oh Padre Celestial, te pedimos humildemente que se reanuden los trabajos de construcción del Templo Victoria y Realeza del Purísimo e Inmaculado Corazón de María y del Centro de Formación Integral Jesús Hostia Viva. Gracias, oh Padre, por tu divina providencia. Amén. De rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Gracias, Señor, por tus detalles de amor, porque cuidas mis pasos por ir junto a mí. Gracias, Señor, por entregarte a mí, por tu inmensa ternura que brota de todo lo que me das. Te quiero con todo mi amor. Eres mi fuerza, mi sol, mi plenitud. Gracias, Señor, porque me quieres así. Me aceptas tal como soy y vives en mí. Gracias, Señor, por entregarte a mí, por tu inmensa ternura que brota de todo lo que me das. Te quiero con todo mi amor. Sentados, por favor, para escuchar con mucha atención la homilía de la Palabra de Dios del señor cura José de Jesús Reyes Romero. Queridos hermanos y hermanas, comparto con ustedes esta pequeña reflexión después de haber escuchado el Evangelio de San Lucas. He titulado esta homilía, Ya se te pagará cuando resuciten los justos. Hace un momento que escuchábamos el Evangelio, Cristo Jesús hace una indicación al que lo invitó a su casa a comer y le dijo que cuando ofreciera un banquete, que no invitara a sus hermanos, ni a sus vecinos, ni a sus parientes, ni a sus amigos ricos,
porque ellos sí te lo pueden pagar. Mejor invita a los pobres, a los cojos, a los lisiados. Invita a ellos, porque ellos no te lo pagarán, pero te lo pagarán cuando resuciten los justos. Quiero que pensemos y reflexionemos lo que Cristo Jesús está diciendo. Después de que hace la indicación, ¿cómo hay ambientes en los cuales siempre hay quienes quieren sobresalir para poder presentar o decir quién tiene más, soy mejor que tú, tengo mejores posibilidades económicas, mira lo que ofrezco? Es el siempre querer mostrar en lo material y pensar que con eso se valora una persona. Hoy quiero que entendamos bien lo que Cristo quiere decirnos. En el mundo hay muchos pobres, ciegos, cojos, lisiados. Cuando Cristo se refiere a esas personas, quiere que entendamos cada uno de nosotros que hay muchas personas que cuando podamos ayudarlos en su caminar de la vida, el ciego espiritual, aquella persona que camina en su propia vida pero no sabe a dónde y comete muchos errores y torpezas en su propia vida, se equivoca una y otra vez. Es como el cojo. Sí, cuando Cristo dice de esa persona, es para poder entender, pero aquellos que caminar, al caminar, se equivocan una y otra vez. Es aquel que va caminando y tropieza y cae. Es el cojo. ¿Quién le ayuda? Tiene necesidad de que alguien le ayude, que se haga algo por él. No se voltea a verlo a él. Muchas veces se ha dicho, ya no tiene remedio. Ese no va a cambiar. Ese así va a ser. Ese así se va a morir, siendo un pecador, siendo esto, lo otro. Y siempre decimos esas cosas. Pero a gritos están pidiendo una ayuda. Que en su ceguera espiritual cometen muchos errores en su vida al caminar. ¿Quién les ayuda? ¿Quién los puede rescatar? Por eso Cristo Jesús dice, invítalos. ¿A dónde los voy a invitar? Al banquete. Y al banquete que Cristo quiere que lo invites es que se acerque a Cristo. Es hablar con esas personas y encauzarlos, encaminarlos, ayudarles, apoyarlos para que se acerquen a Cristo. Él es la luz. Él es el Dios de misericordia. Él es el médico de almas y de cuerpos. Él tiende la mano para ayudarnos a levantar, pero quiere tomarnos de instrumentos para que nosotros podamos hacer algo por los demás. Acercarlos a Cristo, al gran banquete, el banquete eucarístico. Preocupados por tantas personas que en su vida, caminando en el pecado, tropezando y cayendo, cometiendo el mismo error una y otra vez, por su ceguera espiritual. El lisiado, el que decimos, ya no hace nada ni por sí mismo, necesita nuestra ayuda. Es el lisiado que está pidiendo a gritos que le digamos que nos preocupa, que le amamos, que le digamos que Dios le ama, que se acerque al gran banquete eucarístico. Esto es lo que Cristo está pidiendo. Cuando invites, invítalos al gran banquete, a la presencia de Cristo. Él es su luz y verás cómo esa luz permitirá que el ciego pueda ver sus errores, reconocer sus errores, que el cojo caminando en su propia vida, que tropieza una y otra vez al caminar en su vida, podrá darse cuenta y reconocer sus errores por esa gran luz que es Cristo Jesús. El lisiado, el que pone su esperanza en Cristo, el que descubre a Cristo y entonces reconocerá que su vida tiene sentido. Entonces podrá levantarse y dejarse ayudar por el mismo Cristo Jesús. Esto es lo que Cristo pide. Así el cojo podrá reconocer sus errores,
acercarse al que es la gran luz y buscará a Cristo en la confesión y con humildad reconocerá que se ha equivocado. Con humildad reconocerá sus limitaciones, sus errores, sus defectos y reconocerá que solo no puede caminar, que necesita a Cristo Jesús. Lo mismo el ciego espiritual, lo mismo el lisiado. Quiero que entendamos lo que el mismo Cristo Jesús nos ha dicho. Pensemos bien, nos está llamando. Que invitemos a aquellas personas que tanta ayuda necesitan espiritual y que nunca nos van a pagar. Pero lo van a pagar, nos lo pagarán cuando lleguen ante la presencia de Dios. Agradecidos por haber encontrado a Dios. Agradecidos porque hubo quienes Dios los puso como instrumentos para poder buscar la verdad, encontrar la gran luz y unirse al mismo Dios. Eso nunca se paga. Eso que se hace con amor, nunca se paga. Lo material con lo material se podrá pagar, pero lo espiritual jamás se podrá pagar. Por eso, sintámonos dichosos ante la invitación que Cristo nos está pidiendo. Nos está haciendo una invitación para poder acercarnos a aquellos necesitados y acercarlos a Dios. Hay mucha gente que está en esa situación, alejados de Dios. Vamos a ir por ellos, busquémoslos, imitémoslos, no desfallezcamos, no nos demos por vencidos. Una y otra vez tendremos que hacerles hincapié y un día nos recordarán y nos dirán que las palabras que les dijimos llegaron a su corazón, que lo reflexionaron y lo meditaron y por eso decidieron acercarse a Dios. Y entonces estarán muy agradecidos con nosotros, agradecidos eternamente, porque saben claramente que se unieron al que es la luz, a Cristo Jesús, el Dios misericordioso y bueno, el Dios que vive desde siempre y para siempre, Cristo Jesús. Esa es la invitación que hoy nos hace el mismo Cristo Jesús. Es a ellos a los que debemos invitar a acercarse a Dios. Invita a los pobres, pobres espiritualmente, a los pobres que reconocen sus miserias, invítalos a que se acerquen a Cristo. A los ciegos espiritualmente, a los que viven en el pecado y no saben por dónde caminar, por eso se equivocan. Al cojo, al que camina y tropieza una y otra vez cometiendo los mismos errores. Al lisiado, el que piensa que no hay nada que hacer, o de los que se piensan que ya no tienen remedio. Esos que ya piensan que así van a ser siempre, están equivocados. Vamos a buscarlos a ellos y acercarlos al gran banquete. Cuando ellos se acerquen a Jesús, podrán ser iluminados por Él y con humildad reconocerán sus errores y enderezarán su camino, enmendarán su vida hacia Dios y podrán alimentarse del gran banquete, la Eucaristía. Y es como tendrán vida, le encontrarán sentido a su vida y en ese unirse a Cristo y con esa vida vivirán siempre agradeciéndonos por lo que hicimos por ellos. Y algún día, llegando ante la presencia de Dios, seremos dichosos porque ellos pedirán por nosotros, porque les ayudamos a conocer la verdad, a Cristo, al único Salvador, al Dios hecho hombre, presente en la Sagrada Eucaristía. Así sea. De pie. Seguir luchando con tus fuerzas, no puedes vivir en esta soledad. Nada tiene sentido, todo no es lo que fue. No tienes razones para ser feliz. Puedes seguir luchando con tus fuerzas, no puedes vivir en esta soledad. Nada tiene sentido, todo no es lo que fue, no tiene razones para ser feliz. Díselo a él.
es la razón de tu existir, que con su amor encuentras la plenitud y que con él hoy quieres tú vivir. Díselo a él que ya no puedes más seguir. Dile que él es la razón de tu existir, que con su amor encuentras la plenitud y que con él hoy quieres tú vivir. Sentados. Queridos hermanos, nos hemos puesto con Dios, nos hemos acercado a Dios, nuestro único juez. En Él confiamos, en su perdón. El Papa, su Santidad Francisco, nos ha dicho que hay un juicio de Dios y también un juicio de la historia sobre nuestras acciones del que no se puede huir. A todos nos corresponde la tarea de recomponer la relación de convivencia en la justicia y el amor. Una cadena de empeño por la paz une a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La paz es un bien que supera cualquier barrera, porque es un bien de toda la humanidad. Repito en alta voz, no es la cultura del enfrentamiento, la cultura del conflicto, la que construye la convivencia de los pueblos y entre los pueblos, sino aquella, la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Esta es el único camino hacia la paz. El grito de paz se eleve alto para que llegue al corazón de todos y todos dependan de las armas y se dejen guiar del anhelo de paz. Jesús amado. De pie. Jesús amado, perdón por las veces que me he sentido superior a los demás. Digamos todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Jesús mío, perdón por mi falta de caridad para con los demás. Perdón, perdón, Señor, perdón. Perdón. Señor Jesús, perdón por el amor excesivo hacia mi propia persona. Perdón, perdón, Señor, Señor, perdón. Perdón. Dios mío, perdón por mi indiferencia, por el sufrimiento de mis hermanos. Perdón, perdón, Señor, Señor, perdón. Perdón. Jesús amado, perdón por mi apego excesivo hacia los bienes materiales. Perdón, perdón, Señor, Señor, perdón. Jesús mío, perdón por mi manera de hablar. Perdón, Señor, perdón. Señor Jesús, perdón por mi presunción altanera y mi vanagloria. Perdón, Señor, perdón. Permanecemos de pie. Queridos hermanos y hermanas, es viernes primero y es el momento de poder iniciar nuestra procesión con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo dentro de este recinto sagrado. El Señor pasará por cerca de nosotros, recorrerá los pasillos de este templo. Yo les invito para que cuando pase nuestro Señor, ante todo, reconocer con humildad lo que hemos fallado, en lo que nos hemos equivocado. El Señor sabe de nuestras limitaciones, sabe precisamente de nuestras caídas. Pero lo único que pide es reconocer con humildad, que reconozcamos quiénes somos, lo que tenemos, reconocer lo que podemos hacer por los demás y reconocer que necesitamos de los demás y ante todo, reconocer que necesitamos de Él, de Dios. Les invito pues para que iniciemos nuestra procesión
con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Toquen, pueden tocar el resplandor, no toquen el cristal porque es muy frágil. Toquen el resplandor, Él sabe claramente cuál es su intención y Él sabrá, Él sabe claramente que tocan su corazón y lo que desean y piden a Cristo Jesús. Iniciemos pues nuestra procesión con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. De rodillas. Está Jesús aquí, quiere hablarte. Busca tu corazón abierto para amarlo. Busca un ser en quien desahogarse. Y hoy que venimos a esta hora santa, se está alegrando de encontrarse contigo. Qué bueno, hermanos. ¿Saben una cosa? Hace bastante tiempo que Él no encontraba a alguien para hacerlo. Toda la gente está ocupada. Nadie quiere darle parte de su tiempo. Pues gracias por hacerlo tú en este momento. Le urgía decirle a alguien algo muy importante que tengo que avisarles. Te pido que les des este mensaje, por favor. Hay un hijo mío que está esclavizado en el vicio y lleva mucho tiempo tomando alcohol. Cuando está tomado, solo dice tonterías. Cuando está pasando los efectos del alcohol, solo dice lamentaciones. Pero pobrecito, no sabe que yo existo, que estoy cerca de él. ¿Me ayudas a levantarlo de este vicio? Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos.
través de tus ojos, Jesús. Jesús también te dice que tiene otro hijo que se droga, que no comprende para qué vive. Él quisiera acabarse rápido la vida que lleva. No sabe que yo se la estoy dando y que sufro mucho por eso. Pero en él no me ve. Le hablo y no me escucha. Tú le puedes decir que yo sí le amo. Tú le puedes decir que yo sí creo en él. Dile por favor que yo soy el primero en sufrir con él. Dile que yo tengo todo lo que él necesita, pero que me busque, que yo no condeno, que yo solo perdono. Dile que estoy en el sagrario, en la Eucaristía. Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada. Tengo roto el corazón y ya no puedo con mis ganas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, no sé lo que es amar, nunca me he sentido mal. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Vamos a cantar. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Jesús también nos dice que hay también una hija mía que comete muy seguido pecados de impureza. Ella le da a su cuerpo todo lo que el cuerpo le pide. Ella piensa que eso es amor. Dile por favor que yo soy el amor. Dile que yo no soy algo vergonzoso. Dile que no soy yo podredumbre. Soy pureza. Dile que soy pureza. Soy excelencia. Dile que no me confunda, porque cuando ella habla de amor, me está mencionando y yo no soy eso que ella siente. Dile que si supiera cuánto daño me hace cuando está con él, pues yo estoy dentro de ella y sufro y lloro. Dile que la hice para gozarme en ella y hace mucho tiempo, desde que ella era una niña, que no me hace feliz. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva. Quiero aprender a amar con mi amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Te abro mi corazón, llénalo de tu promesa. Vamos a cantar fuerte. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más.
otra persona que también me hace sufrir. En algún lugar te la encontrarás. Sí, a esa señora a la que siempre grita, a esa señora que nunca tiene oportunidad de abrazar a sus hijos. Dile que yo sí tengo muchas ganas de abrazarlos. Dile que me permita hacerlo. Dile que le di esos hijos para que me permitiera sentirme en familia. Dile a esa señora que yo sí la amo, que soy su esposo, su padre, su hermano, su amigo, su todo. Dile que no tenga miedo en amarme, que yo no la defraudaré. Dile que yo sí comprendo su cansancio. Dile que yo sí tengo tiempo para escucharla. Dile por favor que tengo mi corazón abierto para amarla y mis brazos abiertos para estrecharla, para inundarla de mi ser, para darle mi amor y mi paz. Y después, ya que se sienta toda mía, entonces pueda correr y besar y abrazar a esos hijos que tanto suspiran por el cariño de su madre. Espero que no te cansen mis ruegos, pero sabes, hay tantos que me necesitan y no saben dónde o cómo buscarme. Por eso tengo que aprovechar esta oportunidad que me das de escucharme. Estoy aquí bajo tus pies. Hoy vengo a ti, no sé qué hacer. Me siento triste y angustiado. Ayúdame, dame tu mano. Soy pecador, también lo sé. Y te ofendí, lo sé también. Mi corazón lo siento atado. Señor Jesús, dame tu mano. Vamos a cantarle. Ayúdame a comprender tu voluntad. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame. Pues como tú yo quiero amar. Ayúdame a comprender tu voluntad. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame. Pues como tú yo quiero perdón, hoy lucharé. Perdonaré, lo debo hacer. Difícil es, lo he comprobado. Por eso véndame tu mano. Ayúdame a comprender tu voluntad. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame. Pues como tú yo quiero amar. Vamos a cantar. Ayúdame a comprender tu voluntad. Enséñame perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame.
quiero amar. Hay otra persona que lleva en su corazón mucha amargura. Piensa que yo ni en cuenta la tomo. Cree que no hay dolor más grande que el de ella. Piensa que todo lo malo le tocó soportar a ella. Por favor, dile que no es así. Apenas ha probado una pequeña parte de mi dolor. Si yo le diera solamente mi felicidad, tal vez nunca pensaría en mí. Si le permito sufrir, no es por causarle daño, por el contrario, para que se dé cuenta de que sufriendo se conoce realmente la vida. Dile que ahí en el sufrimiento es donde nos encontraremos. Ella para abandonarse a mí, yo para tener la oportunidad de consolarla. Te encontrarás con mucha gente que al comenzar el día solo conocen las prisas de llegar pronto a su trabajo, de trabajar porque necesitan dinero para mantenerse o mantener a los suyos. Todo lo que hace como rutina y llega el momento en que se cansa y reniega y no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido dormir, correr, trabajar, batallar con la gente. Eso es lo único que hace, comer, y así día a día. A esas personas diles que no trabajen así, que no corran. Así yo estuve desde mi niñez cuando era carpintero. También fui obrero y supe de cansancio, supe de ganar dinero para vivir. Supe lo que cuesta tratar con personas necias e intransigentes. Pero eso no me impidió gozar de la vida día a día. Y recuerden, solo 3 años prediqué y un poco más de 20 años fui obrero para enseñarles que hay que trabajar, para compartir con Dios todo lo que Él les ha dado. El trabajo no es castigo mío, por el contrario, es algo muy hermoso tener la satisfacción de hacer valer su persona por ellos mismos y compartir conmigo el trabajo de este mundo. Hay algo más importante. El trabajo es alabanza para mi Padre y solo con eso se gana la vida eterna. Disfruta de mi milagro de amor. Milagro de amor tan infinito,
Yo hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta hora santa. Te doy gracias por llamarme esta noche, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para estar aquí. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vamos a cantarle a ese milagro de amor. Alguien más, un niño, sí, aquel que te encuentras y que ya perdió su inocencia, sí, aquel que comienza a hacerse rebelde, dile que yo estoy dentro de él, porque quiero acompañarlo siempre. Dile que tengo millones de aventuras que proponerle. Dile que yo necesito de sus risas, yo necesito de sus sueños. Dile que yo lo necesito, para que aún necesito de juegos, de alegría. Dile que pongo en su corazoncito mi único deseo de que sea feliz sin ofenderme, que sea limpio de corazón como yo lo soy. Dile que me regale parte de su tiempo, de su cariño, de su alegría. Sabes, también quiero pedirte algo muy importante: que hables con un sacerdote o una religiosa que hace tiempo que me han abandonado. Me reciben todos los días, me toman entre sus manos, y sabes una cosa, ya me tomaron como una rutina, como algo sin importancia, y sufro constantemente por ello. Diles que yo necesito mucho de ellos.
Diles que vuelvan de nuevo a refugiarse en mi corazón. Diles que yo los comprendo. Diles que no están solos. Diles que sé cuán pesada es su carga. Pero también diles que día a día les pongo cosas hermosas, gente agradecida, aunque no se lo menciones. Diles que les pongo sol, aire, luz. Les pongo tantas cosas para que con sencillez me busquen día a día. Y además esos motivos son para que se atrevan a venir hacia mí como humildes servidores. Diles que yo los amo, que los espero y que vivo. Presencia. Vive Jesús, el Señor. Que lo sientas. Jesús, el Señor.
Padre con la alegría. ¡Vamos! A nuestro camino, a nuestra verdad, a nuestra vida. Por favor, que no hace falta tanto remordimiento, que basta su arrepentimiento. Diles que no se encierren en sí mismos. Hace tanto daño aislarse de los demás. Solo se consigue vivir una vida difícil, como si la arrastraran, como si fuera la peor, lo peor tener vida. Diles que yo seré su refugio. Diles que su alma me necesita. Por eso están así. Hace falta más valentía, hermanos. Hace falta más coraje para tener la decisión de compartir la felicidad que también existe. Diles que no se sientan derrotados, que yo soy la razón de la existencia. Y diles que sean firmes, que se levanten, que yo no los hice para que se arrastraran, para que se arrastraran. Diles que yo los hice para que caminaran con la frente muy en alto. Diles que son hijo del único Dios verdadero. Y diles también que son herederos de la gloria eterna. Diles que tienen que salir adelante, que tienen que triunfar, que no tienen que temer. Vamos a cantarle que Él vive. Él vive. Esperando a que lo ames, a que lo adores, a que lo ames. Él te quiere única y exclusivamente a ti. Él quiere lo mejor para ti. Vamos a adorarle como Él se merece, como el verdadero Rey que es. Ahí está nuestro Dios Señor. Y agradecemos.
agradezcámosle también por su Madre Santísima, la Virgen María. ¡Que viva la Virgen! Cuando tus pies estamos, Señor. Con fuerza, con todo tu corazón, que salga. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Gloria, gloria a ti, Rey de la sentemos cómodamente, pongamos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerremos nuestros ojos. Ya nos ha escuchado Cristo Jesús. Ahora es el momento de escucharlo a Él. Quiere lo mejor para nosotros. Él conoce perfectamente nuestras necesidades. Es el Dios que nos ama. Cierren sus ojos, pensemos solamente en el Rey de Reyes, el Señor del Universo, el Príncipe de la Paz, el Señor de Señores, el mismo, Cristo Jesús. Pensemos y meditemos cada una de las palabras que nos dijo. Desde el corazón de Jesús, alma amadísima, si observas cuidadosamente a tu alrededor, te podrás dar cuenta cómo algunas personas se dejan llevar siempre por la apariencia para tratar a los demás. Se les valora por la riqueza económica que poseen o por algún puesto público que desempeñan, o algún título profesional que tengan. Pero pocas veces se les valora por lo que son, personas e hijos de Dios. Imagínate cómo llega a ser la decepción de aquellos que en la vida, acostumbrados a los halagos y a los reconocimientos, pierden su riqueza económica o su puesto público y después ni quien se acuerde de ellos. Hijo, nunca olvides que las personas valen por lo que son y no por lo que tienen. En el cielo, el único título que cuenta es el de ser hijos de Dios. Recuerda que el cariño y el aprecio del corazón de las personas se ganan dándose con generosidad de corazón y sirviendo de acuerdo a lo que se es para bien de los demás. Tú vives siempre con humildad, reconociendo lo que eres, y no te olvides que así como ellos necesitan de ti, tú también necesitas de ellos, pero principalmente necesitas de mi Padre Dios. Todo lo que tienes y eres, lo has recibido por voluntad de mi Padre Dios. Por lo tanto, nada es tuyo,
Tú eres solamente un administrador de los bienes de Dios y Él los ha confiado a tu cuidado. Hijos, hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso, gánense amigos verdaderos en esta vida, haciendo el bien a los demás y de corazón. Nunca actúes por apariencia o en la espera de que te lo agradezcan o seas reconocido. Recuerda que mi Padre Dios todo lo ve y Él se encargará de que todo se te pague tal como Él solo sabe hacerlo. Espéralo atentamente, tu amigo Jesús.
y en el dolor seré tu alivio, y en la desesperación seguiré tu paz, y en la oscuridad seré tu luz. No lo olvides, soy Jesús, soy tu amigo, tu gran luz. No lo olvides, soy Jesús, soy tu amigo, tu gran luz. Jesús es nuestra gran luz. Es el Dios que nos ama, nos pide ayuda, poder acercar a todos aquellos hermanos nuestros que viven en el pecado, en la oscuridad, acercarlos a Él. Él es su luz. Él iluminará sus propias vidas, sus mentes y sus corazones para conocer la verdad y poderlo seguir y volver al camino de la verdad. Les invito para que cada uno vaya abriendo sus ojos. Contemplemos a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía, nuestra gran luz. Pongámonos de rodillas para recibir la bendición con su cuerpo santísimo. Jesús, el Dios que nos ama, el Dios que vive en medio de nosotros, Dios en persona, presente en la Sagrada Eucaristía. Recibamos, pongámonos de rodillas y recibamos la bendición con mucha fe y devoción. Señor, pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Dios nuestro, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
invito a recibir la bendición con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Toda la bendición para ustedes, sus familias, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por todas las personas que en ese momento se han unido con nosotros en ese momento de adoración a Cristo, nuestro Dios y Señor. Donde quiera que se encuentren, los que puedan arrodillarse para recibir la bendición, háganlo. Recíbanla con mucha fe, con mucha devoción y con mucho amor. Y todas sus intenciones es el momento de presentárselas a Él, porque Él bien lo conoce. Reciban pues la bendición con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles, en sus santos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Alaban a Dios los ángeles.
nos canta y alaban a Dios. Agradecemos a María Visión, a todo el equipo que hizo posible la transmisión de esta hora santa. A ellos mil gracias, que el Señor les bendiga hoy y siempre, para que puedan ser un medio que sigue evangelizando a tantos millones de personas en el mundo que pueden comunicarse por medio de la televisión. A ellos mil gracias. También al equipo de la XLG La Grande, al operador, al contador público Hugo Guadarrama, al ingeniero Alfredo Molina y al operador de cabina Roberto Vázquez. A ellos mil gracias. Que el Señor les bendiga y les pague por todo este bien que hacen para tanta comunidad, para todos los fieles que participan en este acto de piedad, de adoración a Cristo nuestro Señor. A todos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y les pague. A todos, que regresen sanos y salvos a sus hogares. Muy buenas noches, hijos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que descansen. Muy buenas noches. Muchas gracias. Thank you.
amiga, dile con una sonrisa.